Es con el partido ganado cuando aparece el Pep más activo. El que lo quiere controlar todo. El que no deja nada al azar. Ese mismo que se acerca al cuarto árbitro para preguntarle cuánto tiempo queda. E inmediatamente después da esta instrucción. Es Abusi. Es Busquets quien debe forzar la tarjeta. El partido se acaba. Busquets ha recibido el mensaje. Hay que llegar limpios al Madrid. Lo intenta en la siguiente jugada. Obstrucción a Rossi. El árbitro no pita nada y Busquets niega con la cabeza. Cambio de estrategia. Tras este disparo de Cazorla que se va fuera, Valdés sufre un repentino dolor de rodilla que le impide sacar de puerta. El árbitro se acerca a él y le muestra una tarjeta amarilla. Víctor se explica y se indigna. Mientras Busquets ha cogido la pelota para sacar el de puerta, la coloca, se toma su tiempo. Ordena a sus compañeros. Amaga con sacar. Rectifica. Y cuando por fin lo hace, otra tarjeta amarilla. Entonces sí, le da el balón a un recuperado Valdés para que saque él. La estrategia ha funcionado. Pep está satisfecho. Misión cumplida.